Oli, espero que se encuentren súper súper bien. Hoy les traigo un unboxing que es del top 30 de los Face Awards Chile. Así que eso significa que pasé al top 30. Así que muchas gracias a toda la gente que me dio su apoyo, a la gente que me dejó comentarios muy lindos en el video de entrada, a mis amigas de WhatsApp que conocí gracias al mundo del maquillaje, a las amigas que conocí gracias a YouTube, porque de verdad mucha gente me dio su apoyo y eso también me hizo sentir súper bien. Estoy muy agradecida por eso. Si estoy hablando así como más bajito y no tan animosa, es porque el cartero me despertó con el paquete. Así que desperté hace poco y me maquillé súper rápido. De hecho, el maquillaje ni siquiera está completo, pero no importa. Y esta es la caja. Esta es la caja. Uy, me pegué. Es así. Y adentro me tinca que viene una caja blanca porque es lo que he visto que le ha llegado a todos a los chicos del top 30 de Santiago, porque ya hay gente que le llegó la caja ayer, a todos los de Santiago creo que les llegó ayer. Y espero poder subir este unboxing hoy porque ya hay unboxings subidos a YouTube y yo no los quise ver porque dije, no, quiero ver mi propia sorpresa. Así que vamos con el unboxing. Mientras abro la caja, les voy a contar que hubieron problemas con el tema de este paquete porque no llegaba stock todavía, supuestamente de Estados Unidos. Así que vamos a poder utilizar maquillaje de otras marcas para el siguiente reto, pero sin mostrarlas, obviamente. Viene la caja blanca dentro. Espero que esté bien, no sé. Lo voy a sacar. Aquí está la caja. Puedo ver todo lo que hay adentro. Y trae ahí que dice Mix Cosmetics. Ah, abajo les voy a poner todas las fechas nuevas porque se corrieron un poco las fechas y los periodos de votación obviamente no van a ser los mismos que antes. Así viene la caja por dentro. Menos mal que no está mi gato aquí. Mucho papel. Lo primero que voy a sacar es esto porque es lo único que hay de esta marca. Y es una laca para el pelo, si no me equivoco. No siento olor. Vienen estas esponjitas también y las encuentro súper útiles. Yo no tengo de estas esponjas, yo tengo como de esas genéricas que venden, que son blancas y triangulares. No tengo de este tipo de esponjas, así que vamos a probar qué tal. ¡Ay! ¡Qué lindo el color! Ya, espérense, déjenme juntar los que hay de esto porque que vienen las cosas así como desordenadas, entonces para mostrarles todo, 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 todo. Ya, creo que puedo mostrarles porque parece que no hay más de estos. Son Liquid Sweat o Sweat, no sé cómo se pronunciará. Y hay uno fucsia, uno rojo, está este que es como más oscuro. Este y el que más me mató es este morado, Dios mío. Lo que siguen son estas dos paletas de correctores. Si ven, estas tienen como más colores y esta sirve como más para hacer contornos, profundidad, iluminación. Y así que encuentro que está súper útil porque yo no tenía este tipo de paletas. Me va a servir mucho. Tienen brochas y las estoy juntando para mostrarles porque son. Ya, las brochas son todas estas que están acá. Vean esta, viene como de todo, esta es una lengua de gato, esto es para ojos, este igual, me gusta mucho esta, ni siquiera sé si la cámara lo está notando. Ah, y esta es como biselada para hacer delineados y ese tipo de cosas, así que está súper bien. Ah, y esta que es una brocha kabuki, y me dijeron que las brochas de NYX son maravillosas, así que las voy a probar para este reto. Vamos a ver qué tal. Viene esto también, que son toallitas desmaquillantes. Y vienen 20 toallitas adentro. Está súper bien. Las vamos a probar también para ver qué tal. Son para aplicar polvos compactos. Pero no es una borla porque no tiene el manguito. O se llamará borla igual. No sé. Pero dice que es para aplicar el polvo compacto. ¡Ah! Vienen pigmentos y viene uno muy brillante. Vean, estos tres pigmentos vienen. Este es verde, este es como.
entre azulado y lila. Y este es plateado, es precioso, demasiado bello. Tienen también estas bases que son en polvo. Vienen cuatro. Espero que alguno de los tonos me haga y los demás me van a servir de todas formas para maquillar, porque como ya saben los que siguen mi canal hace más tiempo, hice un curso de maquillaje. Viene también esta paleta de labiales. Viene este, que ya tengo uno de estos, que me lo regalaron en la masterclass y en el blog mostré todo lo que me regalaron. Y no estoy segura, pero parece que me acaban de dar el mismo tono que en la masterclass. Y a mí me sirve más bien como para... Este sí sirve para iluminar, pero este más para broncear que para hacer profundidad, porque es un poquito naranjo. Venía otra de estas. Me venían estos 6 de los Lingerie, que son estos. Y había colores cafecitos, pero son la mayoría muy nude. Este es como más rojizo. Este ya es súper clarísimo, sobre todo para mí. Y esos son todos colores muy nude. Vienen también estos dos iluminadores, que son como súper oscuritos, pero los vamos a probar a ver qué tal, porque creo que van a estar maravillosos. Yo tengo uno de la Masterclass, pero era clarito, era como rosita, y me quedó súper bien. Así que vamos a probar qué tal estos. Me llegaron estos dos jumbos, y uno es plateado y el otro es en negro. Me llegaron estos matte lipsticks. No, este es matte lipstick y este es velvet matte lipstick. Matte velvet. Y este es como un fucsia súper potente. Y este, si no me equivoco, es negro, pero no estoy segura porque el brillo de la... Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo. Porque no tengo ningún labial negro. Dios mío, se abrió. No, no es negro, es como gris. Gris oscurito. A ver, veamos qué tal. Ay, Dios mío. Pigmenta bastante bien. Ay, ¡oh! Dios mío, este también es un matte lipstick, pero es morado. Y me encantan las cosas moradas. Ay, 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 hay que abrirlo. Me encanta, es muy lindo. ¡Oh! Quiero abrirlo porque este no es como distinto a todos los demás. Dice... Entonces, solo dice NYX. Pero es un labial, si no me equivoco. Es así. Es distinto. Y trae esto por debajo, no por arriba como muchos labiales. Es en rosita. Viene este delineador. Sí, es un delineador de ojos en color negro, si no me equivoco. Viene también esto que es... ¡Oh! Es para los labios. Para los labios, es un labial, dice lip cream, es de los Cosmic Metals. Ah, quiero probarlo, no lo voy a abrir. Ahí sí. Es que eso es muy necesario. Me gustó el color, me gustó, encontré que es un color súper interesante. Y creo que sí, si lo usaría para pues salir a la calle. Tengo este otro, es un primer para labios. Nunca lo he probado y nunca he usado ningún primer para labios, así que este va a ser como mi primero y voy a probar a ver qué tal. Este... Dice que es un shadow stick, o sea, es como una barra para ojos. Una sombra en barra. Ay, Dios mío, ¿por qué abro mal las cosas así? Es así. Este yo lo he visto en otros unboxings, pero no sé. Voy a hacer. Espero que lo estén viendo. Y sí, o sea, es que parece un labial en realidad y por el color también, pero estoy viendo que quizás les estoy hablando cabezas de pescado y esto no es nada para los... No sé, si es para los ojos, me aparece un ojo ahí. Sí, dice que es una sombra en barra. Así que no estoy tan loca. Ahora viene este Vivid Bright, que es una cremita maravillosa, de color maravilloso.
también lo quiero probar porque estas cosas nunca las he probado. El gordo está llorando porque quiere entrar. ¡Oh! ¡Viene sellado! ¡Viene sellado! Bueno, lo probaremos en otro video. Está en la puerta, quiero entrar. No, ¿saben qué? Es que yo no puedo, no puedo aguantarme, necesito probarlo. Por favor, Dios mío, ayúdame. ¡Oh! Dios mío, es demasiado hermoso. ¡Gordo, silencio! Está demasiado bello, me encanta, es un color cobre. Y está precioso porque es como la clase de colores que utilizo yo. Y ya por último, para finalizar con este unboxing, vienen estas dos, como para sellar el maquillaje. Y este ya lo tengo y también se los mostré porque me lo regalaron la Masterclass. Y este no lo tenía, que es para un acabado mate. Así que vamos a probarlos. Este ya lo he probado y de verdad fija el maquillaje, pero te fija hasta el pelo. Y este nunca lo he probado, así que vamos a ver si realmente te deja así como mate. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Recuerden que les voy a dejar toda la información con las nuevas fechas en la cajita de descripción, que de todas maneras se van a estar publicando en la página, como ya les dije. Recuerden también que tengo redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, y lo que más uso es Instagram, por si me quieren seguir y ver las cositas que subo y todo eso. Eso sería todo por hoy y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!